Hola amigos y bienvenidos una vez más a otra partida en la caja de Pauper. Hoy estoy jugando Elves, que como sabréis es un mazo que ahora mismo es tier en el formato, uno de los más importantes. Esta mano es bastante quedable, me la voy a quedar. Keep, turno 1 Mystic, turno 2 Vanguard Nettle. Burn. Burn es complicadillo. Porque es una mezcla entre agresivo, pero además todas sus cartas pueden actuar como removal. A ver esto a dónde va, al elfo. ¿Veis? De todas formas, tampoco me preocupa tanto. Ah, no es Burn. Vale. Vale. Ahora me preocupa un poco más porque me ha frenado la salida. Parece que es Kuldoza Boros. Y digo Kuldoza Boros porque sorprendentemente ha resurgido esa estrategia. La verdad es que no sé qué es mejor, porque seguramente tenga más removal. Y si saco ahora la Vanguard, es posible que no dure, pero no sé, puedo sacar si acaso la sacerdotisa. Pero si me la mata, entonces me retrasa otro turno. Aunque la verdad es que me mate lo que me mate, me va a retrasar otro turno. Podría sacar Nettle Kirion, pero entonces la Vanguard no se hace tan grande. Voy a jugármela con la sacerdotisa. No sé si este es un buen una buena jugada. Ahora lo veré. Vale. Halcón, se sube Prophetic Prism. No ha bajado tierra. Si baja tierra, a lo mejor baja el Prophetic Priest. No, me fríe la sacerdotisa. Me retrasa otro turno. Como digo, la Boros ha sufrido un cambio bastante, bastante extraño, podría decir. Voy a bajar ya la vanguardia. El siguiente turno es un 3-3. Ya, si me lo fríe, pues bueno, que sé qué le voy a hacer. Para adecuarse a la velocidad que está cogiendo el formato, ha vuelto a Kuldoza. Parece que la estrategia del monarca ahora mismo es un poco lenta para el formato. Mira que es raro. Me parece raro, porque la estrategia del monarca es buenísima. Me ha retrasado demasiado. Demasiado. A ver si puedo sacar el Lisalanna. Yo creo que no. Bueno, sí, al siguiente turno puedo sacarlo, pero bueno. Tampoco estoy seguro de si me estoy enfrentando a Kuldoza Boros o me estoy enfrentando a Boros Monarch. Y cualquiera de las dos variantes sería un pairing complicado. Porque, bueno, como habéis visto, me ha cortado la salida de todas, todas. He perdido 4 turnos en nada. Voy a decirle always yes, pero no le voy a decir always deal por si acaso. 1, 2. Tres y cuatro. Y saco el Lisalanna. Ah,
A lo mejor lo he tenido que sacar después de pegar. ¿Pego? Sí, yo creo que tampoco pierdo nada pegando. Lo bueno de si es Kuldoza es que con el Lee Sedana Handmaster voy a sobrepasar los tokens de Kuldoza. Lo malo, es que se va a llenar la mesa bastante rápido. Lo bueno de si es Boros Monarchs es que seguramente sea bastante fácil quitarle el monarca, aunque él a mí también, y vamos a estar los dos robando bastantes cartas cada turno. Aunque seguramente sea yo el que pierda más criaturas en ese intercambio. Así que ahora mismo la partida está un poco estancada. Él está teniendo la ventaja de cartas, por supuesto. Y además me está pegando bastante fuerte. Pero... Bueno, voy a bajar al Timberwatch. Always yes. Yes, please. Y voy a pegar. Pego con el Lisalana. Si tiene una Galvanic me lo puede matar igual. Bajo un centinela más. Nada, voy a pegar de momento. A ver qué hace. Se lo come, ¿vale? Son 5 daños, eso está bien. Voy a bajar centinela, otro token. Y no sé si bajar el otro centinela. Me lo voy a dejar en la mano. No, porque ahora mismo no tiene removal, parece. Así que creo que es mejor bajar el otro Nettle Sentinel, poner otro token. Yes. Y tengo la mesa bastante llena, con criaturas bastante grandes y con algunos tokens. El siguiente turno, el Timberwatch Elf le puede pegar de bastante, bastante daño. Battle Screech, bueno. Si hace la retrospectiva va a tener menos bichos para bloquear. Veamos si la hace o no la hace. Da igual que la haga o que no, porque el Timberwatch le va a dar. Yo creo que de letal. Estará pensando qué hacer ahora mismo. Pero ha sacado el Battle Screech, que bueno, son más bloqueadores al fin y al cabo. Pero no va a ser suficiente. Con el Timberwatch y el Kyrian Ranger son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está hecho. Y ya se ha tapeado de maná, así que yo creo que la primera partida es mía. Sí. No podía hacer mucho más. De acuerdo, tengo que tener cuidado con el Electruco, así que las Spider Silk Armor van para adentro. Y los Rapid Vigor también. Y Luminescent no hace falta, Tangle no hace falta, Gleeful Sabotage. El Gleeful Sabotage me puede venir bien. Y el Flaring Pain también, y el Viridian Longbow. Demasiadas cosas. Igual los Rapid Vigor tampoco me vienen tan bien. No lo sé. Sí, no voy a jugármela. Me voy a quitar un... las 4 o el Wizard. A lo mejor me debería meter el Flaring Pain. Bueno.
Me voy a quitar pa, 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 cuatro cartas más, una Titania. Y las tres visionarias. No sé si estoy haciendo bien al quitarme tantas criaturas. Pero bueno, tampoco voy a quitármelas. Las Lid de Estampide. Una mano un poco malilla, pero puede ser quedable. No tengo elfo que me dé maná. Tengo a sacerdotisa Itani y tengo dos Lisa Lana que me dan bastante ventaja si los puedo llegar a sacar, pero también es que tengo tres bosques, así que llegar a sacarlo tampoco es ninguna locura. Y los Lisa Lana me van a dar bastante ventaja de cartas si él no tiene removal, pero yo tengo dos Lisa Lana, me la voy a quedar. Ya que he ganado la primera partida, yo creo que puede ir bien. Todavía no sé tampoco si es Kuldoza o si es Monarch. Liderar la estampida. Bien. Saco Kirion. Al siguiente turno saco Titania. Al siguiente turno, si todo va bien, puedo sacar Lisa Lana Hallmaster. Y si no va bien, pues puedo liderar la estampida. Es una pena que no pueda atacar con el Kirion. Voy a sacar. Es que Laura me va a matar lo que sea. Bueno, voy a sacar la sacerdotisa y voy a dar turno. Como el liderar la estampida tampoco tiene forma de cargárselo, de contrarrestarlo, vamos. Lo que voy a hacer es. Que me dé igual que me mate lo que me tenga que matar. La ventaja de cartas la puedo llegar a tener yo. El liderar la estampida es un poco más flojo ahora que me he metido tantas cartas que no son criatura. Pero aún así. Si me llego a robar tres, por lo menos, estaría bien. Sé que al haberme quitado tantas criaturas y ahora me he metido tantos trucos, es un poco allá. Pero ahora mismo también él está con dos tierras artefacto. Me pega, ¿vale? Dos tierras artefacto que puedo volar si me toca un Gleeful Sabotage. Y eso seguramente me dé la partida, porque a la carrera voy a ganar yo, teniendo muchísimo más mana que él. Elvis Vanguard. Elvis Vanguard está muy bien. A ver. Bajo bosque y ahora mismo tengo. Puedo por dos manas sacar a la vanguardia. Y por 4 manás sacar Lisa Lana Huntmaster. Vamos a ver. De acuerdo. Por 4 manás Huntmaster. Que con la vanguardia. Me extraña bastante que no tenga removal. Electruco. De acuerdo, el electruco no me mata el Huntmaster. Así que tampoco me preocupa demasiado. Voy a sacarme maná. Y voy a bajar otro Lisa Lana. Always yes, always yield. De acuerdo. Me ha hecho un 3x1 con el electruco, pero tengo en mesa dos Lisa Lana. Sí que es verdad que es bastante probable que tenga más removal. Ese Prophetic Prism me preocupa un poco. Pero si no baja otra tierra, sí. Core Skyfisher, se sube Prophetic.
No sé si atacar o no atacar, porque con un doble bloqueo se quita de en medio a un Lee Sallana. Y a mí no me interesa cambiarle un Lee Sallana por un Core Skyfisher. Me ha tocado el tercer Lee Sallana, lo cual está bastante bien, pero no puedo sacarlo todavía. Así que voy a liberar la estampida. Genial. No voy a atacar, no me interesa cambiarme un Lee Sallana por un Core Skyfisher. Él ya sabe que al siguiente le va a caer la del pulpo. Tengo 4 manas, puedo sacar Vanguardia, Nettle, Janowar. Pega, me parece bien. Si tiene removal, me lo debería sacar ya. Core Skyfisher. Vale. Es un Rebel Prophetic. No sé si no tiene removal o lo está guardando por algún motivo. Ahora mismo no puede sacar Electruco. Así que. Ay, always yes. Always. No, eso está ahí. Vale. Yes. Ok. Vale, me puede seguir haciendo el doble block. Me está pegando por el aire. Él tiene 4 cartas y yo 5. Saco otra vanguardia, saco. Podría sacar el elfo y el Nero Sentinel. Quizás sea lo mejor. Vale. Pego con los Lee Sallana. Voy a sacar el Nettle Sentinel. Espero que no tenga el otro Electruco, porque me barrería los elfos. Pero yo creo que es hora de pasar a la ofensiva. Tengo otro Lee Sallana en la mano. Así que. Supongo que me hará el cambio. Tengo un 7-7, que solo se puede quitar de en medio. Que solo se puede quitar de en medio con un anillo. Bueno, con un Journey to Nowhere. Y todo lo demás se lo puede barrer con un Electruco. No sé si estoy bien en cambiarle el Lee Sallana por la Core Skyfisher, pero bueno, por lo menos que sienta la presión, porque la ventaja de cartas me la puede ganar con un Electruco. Aunque si sigue sin sacar nada de removal, puedo adelantarme. Genial, lo malo es que se está robando muchas cartas y seguramente alguna sea removal. Cool 12 Rebirth. Bueno, me lo esperaba. No pasa nada. Tengo un 7-7 que se va a convertir en un bastante bastante. Me pega por el aire. Está intentando correr. No creo que sea una buena idea. Rap in Vigor. Me hubiera gustado sacar la vanguardia y el Timberwatch, pero voy a sacar solo el Timberwatch. Y voy a. Y voy a reservarme
el Grappling Vigor por si acaso. No voy a atacar con el Lisalana, pero desde luego que voy a atacar con el con la vanguardia. No sé si atacar también con el Sentinel. No me sirve de mucho, pero bueno. Voy a pegar con la vanguardia. A ver qué hace. Supongo que me bloqueará. Me ha hecho un block. Ahí está. De acuerdo, bueno, se está comprando unos turnos, pero tampoco me importa demasiado. Me voy a dejar enderezado para el Grappling Vigor. Y, a ver, pueden pasar dos cosas. Que él intente cargarse el Timberwatch, con lo que puede que yo tenga que gastar el Grappling Vigor. O que me haga un Electruco, con lo que voy a gastar el Grappling Vigor, sin duda alguna. Así que si me intenta matar el Timberwatch, yo creo que lo voy a dejar. Porque me preocupa más un Electruco que me mate el Timberwatch. Si no me mata el Timberwatch, yo creo que está muerto. Pero tampoco voy a arriesgarme a que me intente matar el Timberwatch, yo gaste mi truco y él me haga un Electruco y me barra la mesa. Así que Blindhawk. He tenido suerte de que el único removal que se haya robado en todo este tiempo haya sido el Electricery. La verdad. Y he tenido suerte de que solo me haya matado a tres y yo haya podido hacer aquí mi pequeño ejército con los Lisalana. Vale, se ha tapeado del todo. Se ha tapeado del todo. Como se ha tapeado del todo, sí que me interesa hacer el Grappling Vigor para salvarlo, porque ahora ya no puede sacar el Electruco. Así que y yo creo que ya debería estar muerto. Es una pena que no me haya tocado otro Kirion, porque entonces estaría más que muerto. Voy a sacar una vanguardia y un elfo. Always yes. De acuerdo, y voy a pegar con todo. Menos con el Timberwatch, claro. Dejo el Janowar Elf. No, ya creo que no hace falta. Pego con todo. Supongo que me bloqueará a las más gordas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4. Con lo que le entran 8. Más el Timberwatch. Que yo creo que es letal, sí. Bueno. Pues ha estado bien. Esta segunda partida él lo ha tenido un poco más difícil, porque no sé si es que se ha robado poco removal o es que no me lo ha bajado cuando debería, pero bueno, también supongo que he tenido más suerte. Como digo, elfo sigue siendo, vamos, un pairing brutal para cualquier mazo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme y seguid jugando Pauper.